Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este su programa Somos Toros. El día de hoy le tenemos un recorrido informativo acerca del equipo fronterizo. ¿Cuál es la situación? ¿Qué movimientos hay? Tendremos también, pues, el reporte del manager y además tenemos el análisis de dos personas que saben del tema. De esto y más te vas a enterar muchísimo más adelante. Así que, pues, quédate con nosotros. Este es el primer bloque y aquí te vamos a presentar primero lo primero. ¿Qué es lo que ha sucedido recientemente? ¿Qué te parece si vamos a escuchar la opinión de Oscar Robles con el reporte del manejador? Son juegos difíciles, es béisbol, y como de igual manera lo dije ahí en la entrevista, le tengo un gran respeto a ese equipo. Sabemos que pueden regresar cualquier marcador como lo podemos hacer nosotros, entonces hay que darle crédito a Guti, que nos dio un batazo importante, y pues tratar de voltear la página y venir mañana y platicar con los muchachos. Está la serie empatada 2-2 y ahora pues el que gane los dos juegos avanza a la final de la zona. Así es. El break de la lluvia momentáneamente le favoreció a Toros de Tijuana con un Dallas Martínez que estaba intransitable. Sí, de verdad me sorprendió. Desde los primeros picheos que estaba 96-97, no estoy seguro si él tira eso, pero la verdad que me sorprendió sus picheos. Nos tuvo en cero, ¿verdad? Prácticamente sin hit por 6 entradas y pues venía en su noche, estaba intratable y pues como tú dices, después vino la lluvia y tuvieron que hacer el cambio de pitcher, y fue cuando aprovechamos, ¿verdad? Que hicimos las carreras, pero pues bueno, ya sabemos la historia. La 9ª entrada vinieron y nos ganaron un juego muy difícil que nos pega muy duro, pero pues como te digo, hay que tratar de mañana hablar con los muchachos y cambiar el chip. Tú sabes que de momento el impacto de una derrota que te saquen el partido de la bolsa en una 9ª entrada y en estas condiciones es fuerte, pero finalmente la serie está empatada 2 juegos. Sí, así es. Yo estoy muy orgulloso de mis muchachos. La verdad que no me canso de decirlo, desde que yo agarré el equipo de Toros me han demostrado mucho corazón, mucho coraje y pues no puedo quejarme de ellos. Yo creo que ahora con este resultado me doy cuenta que ellos siguen peleando, quieren el equipo, quieren la camiseta y pues vamos a pelear hasta el final. Sabemos que es una gran serie, como tú dices, estamos empatados, es el que gane ahora 2-3, entonces ahora más que nunca tenemos que estar enfocados para tratar de ganar a Sultanes. Es lo que yo le he inyectado a los muchachos, ¿verdad? A mí no me gusta perder ni con mi hijo en el PlayStation, entonces es lo que he tratado de inyectarle a ellos, eso, el venir todos los días agresivos, el sentir la derrota, ¿verdad? Y creo que ahora me lo han demostrado, desde que yo estoy aquí hemos estado peleando y obviamente duele mucho la derrota de ahora porque pues prácticamente ya la sentíamos de nuestro lado. Pero pues te vuelvo a repetir, estamos ante un gran equipo, un equipo que pelea, que sabe jugar playoff y pues aquí se sabe que va a ganar el que juegue mejor y aproveche las oportunidades. Ahí las palabras de Oscar Robles, que ha hecho un gran trabajo al frente del equipo de Toros de Tijuana. No hace mucho recordábamos que él se despedía como jugador y lo hacía como campeón, y ahora haciendo grandes cosas, dejando números muy positivos al frente de Toros de Tijuana. Y bueno, ¿qué le parece si le presentamos ahora el resumen de la actividad? ¿Se perdió algún juego? ¿No supo qué pasó? Bueno, vamos con el resumen. Y aquí Cepeda, ahí, con las maletas en la puerta, pa' afuera, pa' la calle, se fue Cepeda, encontró su ritmo y ahora sí, y se formó la gozadera del equipo de los Toros.
Disparo del zurdo, línea de Peña, la bola picó de hit. Viene una, mandaron también al otro hombre. Y anota, y Peña es puesto out en primera al momento de regresar a la primera base. Ecatepec, la tierra del Camila. Aquí el batazo. Esta sí va con las maletas en la puerta. Pa' afuera. Pa' la calle, el Chapo Amador. Si la anterior no se fue, esta no tenía ningún tipo de restricción. Arriba del Toro Grill cayó la carrera número 7 para los Sultanes. Ventaja de 3. 4 de ellas con jonrón. Batazo en línea hacia el jardín central. La bola va para atrás. Allá va Robertson. Y esta lleva las maletas en la puerta. Va afuera. Va la calle. Aquí está llegando el empate. Imparable. Y este sí va a ser entre dos. Allá la va buscando Drey. Drey, Drey se lanza. No la va a alcanzar. El corredor pasa por primera. El hombre se va a estacionar en segunda. Y con otro doblete los Toros apuntan una más en la pizarra. El zurdo Ramírez acepta lo que le pide Jorge Carrillo. Manda para Amador. Cambio. Amador le dio en la cara la bola. Por el izquierdo y le va a dar ventaja a los Sultanes. Se va y se fue la pelota. Otra vez con dos outs viene el daño de Monterrey. Así pasó en la primera entrada. Así ocurre en la tercera. Aquí De Paula. Con hombre en tercera, suelta, recta, pegada. Cepeda le dio en la cara la bola. Por el jardín izquierdo. Un palo del cubano. Se va, se va. Adiós, se fue la bola. Toros gana 4-2. Lo dicho, comendador, dijera mi admirado Mario Tomás. Ya había avisado Junior Lake con una línea por el central. Ahora Cepeda conecta su segundo tablazo de la postemporada. Y con eso... ¿no? Lanzamiento para Cantú. ¡Recta Cantú! ¡Le dio en la cara la bola! ¡Un palo por el izquierdo del Bronco! ¡Se va, se va! ¡Se fue la pelota! Toros gana 6-2. Primer jonrón de Cantú en la postemporada. Además, para Jorge Cantú, que se lleva por delante a Maxwell León. Este es el primer bombazo y las primeras producidas. Están, por cierto, gracias por las atenciones. El picheo recta, ¡oh!, se va a empatar el juego. Le dio en la cara la bola. Frederick Cepeda por el jardín derecho. Se va, se va. Y casi la saca del estadio. Adiós, se fue la bola. Juego nuevo con otro palo de vuelta completa de la leyenda cubana. Frederick Cepeda está hecho para los grandes momentos. Así lo ha visto la historia. Para Murillo. Primer disparo a home, recta Murillo. Le dio en la cara la bola por el izquierdo. Y el juego se va a acabar. Y los Sultanes van a ganar. Por el izquierdo se va, se va. Se fue la bola. Y los Sultanes regresaron de manera increíble para ganar este juego de pelota. Tremendo bombazo de Murillo. Y han dejado en el terreno a los Toros de Tijuana. El tercer hit en la noche de Murillo. Y la serie se empató a 2 victorias por equipo. Nos encontramos en Toro Shop, aquí dentro del estadio Gasmar, uno de los dos que se encuentran en esta ubicación. Habrá una nueva muy cerca de ti. ¿Quieres saber dónde estará? Pues no le cambies, te estoy más. Te enterarás a continuación. Vamos a la pausa y regresamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Somos Toros. Le platicamos también que tenemos a dos celebridades, dos conocedores del mundo de la pelota. Y ahora nos presentan un muy, muy puntual análisis. ¿Qué le parece si enviamos nuestras cámaras hasta Monterrey con nuestros compañeros Juan Ángel Ávila y Jorge Morgan, que nos presentan este análisis? Un juego dramático el que hemos tenido en Monterrey.
los Toros a un out de la victoria. Y en este caso el equipo de Sultanes con dos picheos, triple de Peña, jonrón de Murillo, y se igualó la serie de playoff, dos victorias por equipo. Ya se antojaba así, porque son dos clubes muy parejos, y se demostró este viernes. Sí, la verdad es que un partido muy accidentado, Dalen Martínez con una gran salida, y la lluvia lo saca del partido de pelota, pero por otro lado, también Mickey Peña hace una muy buena labor. Otra vez, el partido queda en mano de relevo, dos lanzamientos, pudiera decir yo solamente uno con el cuadrangular de Murillo para dejar tendidos en el terreno a los Toros de Tijuana, pero el análisis y la consecuencia, Juan Ángel, se empata la serie. ¿Y qué esperaba usted en un cuarto partido entre estos dos grandes equipos? Gran béisbol, gran espectáculo y una serie empatada. Carlos Hernández repetirá el abridor número uno de los Toros de Tijuana, que por cierto ha quedado de ver en las últimas salidas, y un ajuste que ya anunció Oscar Robles, va a utilizar a Jake Sánchez ahora como cerrador en el resto de la serie. Así que Jake Sánchez será el taponero del equipo de los Toros de Tijuana. Del otro lado de la mesa va Anthony Vázquez. Duelo de zurdos, se repite el duelo del primer juego. Ahora la serie es a ganar 2-3. Y el lunes habrá béisbol en Tijuana. Eso está seguro. A las 7:35 de la noche, el play ball del juego 6. Por lo pronto, a disfrutar del quinto juego aquí en Monterrey. Muchísimas gracias a nuestros compañeros. Recibimos la cámara y los micrófonos de nuevo hasta Tijuana. Y ahora le vamos a presentar algo de lo que trabajó nuestro compañero Jorge Morgan en su estadía en Tijuana. Platicó con el manejador de Toros y hablaron sobre el squeeze play. ¿Sabes qué es? Quédate con nosotros. Sí, primeramente, pues es la jugada suicida, como se dice, ¿verdad? Obviamente siempre se escogerá como estrategia a un bateador que tú sepas que puede manejar muy bien el bat. Un tipo Isaac Rodríguez, un tipo Masco León, José Chávez. Con ese tipo de bateadores y sobre todo con alguien que estuviera corriendo con velocidad, es cuando más o menos se trata de mandar un squeeze play o una jugada así de suicida. La mayoría de las veces yo creo es cuando tenemos en contra como pitcher a uno de los pitchers que tú sabes que es difícil de hacerle contacto. Entonces una de las mejores opciones es anotarle carrera como sea, ¿verdad? Y yo creo que ahí es cuando puede entrar ese tipo de jugadas, el squeeze play, el mismo un hit and run, que tú sabes que son pitchers que entran, como decimos en el ámbito, que tiran mucho strike y con ellos son los que hay mucha más posibilidad de que se pueda ejecutar correctamente. Se llama safety squeeze, se dice. Ese es más contra un pitcher zurdo y la mayoría de las veces cuando es un safety squeeze, el bateador trata de tocar la bola hacia la primera base. Entonces cuando el bateador, su trabajo es tocar la bola y ya ahí es cuando entra la ejecución del corredor de tercera. El corredor de tercera, cuando es un safety squeeze, espera a que la bola esté en el piso. Cuando el bateador hace contacto y ya la bola está en el piso, ahí es cuando empieza a correr el corredor de tercera. Es muy diferente a cuando es un squeeze play. Un squeeze play natural es automáticamente el corredor sale cuando el pitcher va a lanzar la pelota hacia home. Ahí es cuando es un squeeze play normal. Sí, claro, definitivamente sí. Ahorita no se ha ejecutado ni una, pero sí, definitivamente que el hit and run, squeeze play, el safety squeeze son jugadas que siempre las tengo en mente. Y yo sé que en su momento, cuando menos se espere, vamos a tratar de hacerlo, ¿verdad? Como te lo digo, vamos a esperar con pitchers que sean difíciles, que sabemos que es difícil de poner la bola en contacto, que son muy ponchadores, entonces ahí es cuando se pueden ejecutar ese tipo de jugadas. Bueno, ahí el trabajo de nuestro compañero que ha estado muy activo, Jorge Morgan, para Somos Toros, y agradeciendo también el espacio, el tiempo que dedica Oscar Robles para compartirnos sus conocimientos. Es momento de hacer otra pausa, pero ya viene el top 5. Viene también, le vamos a revelar dónde estará ubicada la nueva sucursal de Toro Shop, que por cierto, es momento de agradecerles a todos su preferencia. Gracias a esto, Toro Shop sigue creciendo dentro de la ciudad y le vamos a decir su nueva ubicación, así que no le cambie.
muchísimas gracias por continuar con nosotros en Somos Toros. Y bueno, recuerda que ya puedes adquirir tu torobono, que ya también puedes estar presente ahí activándote en redes sociales del equipo para que consultes promociones, calendario, qué está pasando con el equipo en los diferentes medios de Toros Network. Y lo comentábamos y lo reafirmamos en este momento. Jorge Morgan ha estado muy trabajador, ha estado muy activo con la información y ahora nos va a presentar este color de los playoffs. La verdad, siempre hemos sido súper, súper fans de toros. Tenemos aproximadamente unos 4 años de que toda la familia se volvió beisbolera, porque el equipo nos hizo a tenerle amor al equipo y pues simplemente consideramos que nuestro equipo necesitaba el apoyo en este juego, en esta serie, ¿no?, tan especial, que sabemos que vamos adelante, pero de todos modos el equipo necesita mucho apoyo y aquí estamos para hacerlo. Nos la hemos pasado muy bien, ayer fue un gran día, aparte del triunfo la gente se portó muy bien. Sí abucheaban y eso cuando pues nosotros empezábamos la porra, pero sabemos que es parte del show, sabemos que Sultanes, Toros, se ha vuelto como que ya un clasiquito de hace 2-3 años, ya se traen un piquito, entonces pues se ponen buenos los juegos, digo, y es parte de, no lo tomamos nada personal, sabemos que el equipo viene a dar lo que puede y nosotros también con el equipo. No se compara el ambiente porque pues allá sí la gente es así como que nos metemos mucho y todo el tiempo estamos gritando y estamos bailando y todo eso. Y aquí la verdad no es lo mismo, pero pues a su manera apoyan a su equipo, ¿no? Sabemos que Toros van a ganar, no sé en cuántos juegos, pero yo creo que en 6 se define esto, quedando obviamente nuestros Toros campeones. Continuamos con más de Somos Toros y lo habíamos estado anunciando, Saúl, muchísimas gracias, gerente de Toro Shop, y qué orgullo seguir creciendo, ¿no? Lo mencionábamos en el transcurso del programa, hay una nueva sucursal que ya está pronto a inaugurarse. Así es, Denise, la verdad es que estamos muy, muy contentos, muy emocionados por presentarles esta nueva sucursal, esta nueva ubicación, que la verdad es que ha sido meses de trabajo y que estamos muy, muy contentos por, pues ahora sí que por ponérsela al alcance de sus manos, ¿no? Cada vez más cerca de todos nuestros aficionados dentro de la ciudad, ¿no? Pero platícanos dónde va a estar, a partir de cuándo, ¿hay mercancía especial o van a encontrar lo mismo que hay en las demás Toro Shops? Ok, la inauguración va a ser el 27 de septiembre, la verdad es que va a ser un magno evento junto con la plaza. Vamos a tener participación dentro de todo el evento, van a encontrar muchas, muchas sorpresas. El 27 de septiembre, no se lo pierdan, va a estar también Jimena Sariñana como parte de un concierto y contenido que nos ofrece la plaza. Y sí, vamos a tener muchísimas sorpresas, vamos a tener pues promociones para consentir a todos nuestros aficionados, que obtengan jerseys, casacas, gorras, etcétera, a un muy buen precio, y que obviamente pues consentirlos con esta inauguración, ¿no? Y sobre todo eso, que va a estar la apertura, que van a poder conseguir lo que hay en las diferentes sucursales, ¿no? Ya hay una en Macro Plaza, otra más en Plaza Sendero, 2 dentro del estadio y ahora en Alameda. Así es, seguimos creciendo. Esta va a ser nuestra quinta tienda física, adicional a nuestra tienda en línea. Y sí, efectivamente, ya sería la quinta ubicación. Y sí, vamos a tener productos. Realmente ahorita, por el momento, solamente tendremos lo de esta temporada. Y ya estamos trabajando en toda la línea pues del 2019, ¿no? Que la verdad es que viene con todo. Se van a sorprender y van a estar muy, muy agradecidos con el nuevo outfit que van a presentar Toros, ¿no? ¿Algún adelanto o lo dejamos en sorpresa? Lo dejamos en sorpresa. Sí. Aún no tengo autorización de comentar nada, pero estoy seguro que les va a encantar. Yo estoy fascinado con las nuevas propuestas y se van a sorprender, bravo. Bueno, ¿qué te parece si ahora vamos a disfrutar del top 5? Así que las 5 mejores jugadas, ¿te late? Encantado, la verdad es que a mí siempre me han gustado esas 5 mejores jugadas y las disfrutamos mucho. Vamos con el top 5. Paro de Leuris, recta, pegada y... La esquina caliente también. Lanzamiento recta por fuera. Juegos en total. Recta fuera.
suspendido. Amargo. Listo, Leury Gómez. Strike cantado. Con hombre en primera, ahí va. Strike. Izquierdo Juan Pérez. 2 y 2 el conteo. Disparo a home, recta, rola difícil. De bote alto, segunda base. Isaac Rodríguez, ataque el rodado. Toma, tira, sáquelo de primera. Cayó el primer out en el cierre de la primera entrada. Uno fuera. Llega el corredor de la primera que amenaza con irse a la segunda. Viene el envío. Pérez ataca. Conecta el batazo por el jardín izquierdo. Va por ella Juan Pérez. Hay espacio. Salta Juan Pérez y se queda con la pelota. Zurdo va para el plato, recta, conecta Peña, un cable por segunda, guante volteado, se agacha un poquito, lado derecho, fildea muy bien Isaac Rodríguez, tomando la bola, de bote bravo, tira primera y saca el out. Con la cuenta llena, viene Horacio, le da con las manos, un bombeadito a jardín izquierdo, se tira por ella Pérez y captura la pelota. ¡Qué atrapadón de Juan Pérez! Hacia adelante, zambulléndose completamente, pero quedándose con la pelota para el out número 2. Tremendo batazo de Ríos y mejor la atrapada de Pérez porque la agarra en el aire. Ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Con imágenes de Eduardo Arroyo y la producción de Toros Network. Nos vamos, pero antes le vamos a dejar al jugador más valioso. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Y aquí Cepeda, ¡ay! Con las maletas en puerta, pa' fuera. Con hombre en tercera, suelta, recta, pegada. Cepeda le dio en la cara la bola por el jardín izquierdo. Un palo del cubano. Se va, se va. Adiós, se fue la bola. Toros gana 4-2. El picheo recta, se va a empatar el juego. Le dio en la cara la bola. Fuera Eric Cepeda. Por el jardín derecho, se va, se va. Y casi la saca del estadio. Adiós, se fue la bola. Juego nuevo, con otro palo de vuelta completa de la leyenda cubana. Frederick Cepeda está hecho para los grandes momentos.